y como digo, 5 jornadas que han recorrido Madrid hablando de temas que yo creo que son importantes. Somos la región más libre del mundo. Es una eclosión multifacética. Es una de las capitales culturales más pujantes que hay ahora en el mundo. El nivel es el nivel de Londres, el nivel de Nueva York. La alegría que hay en esta ciudad no la encuentras en otras para personas con discapacidad. Yo creo que tenemos una etapa gastronómicamente súper ilusionante y con muchísima proyección y muchísimo futuro aquí en Madrid, en la comunidad. Eso ha ocurrido en 3 años, ¿eh? Yo vine para buscar la libertad, cosa que es como un bien de lujo en China. Y aquí en Madrid la he encontrado. Para conseguir que la libertad triunfe no solamente en las universidades catalanas, sino también en cualquier rincón de nuestra nación, tenemos que luchar todos juntos y todos a una. En la Comunidad de Madrid, el poder político no está para frenar. A mí me encanta de nuestra presidenta, me encanta en que tú no tienes que ser de Madrid, este es un Madrid abierto, es que nos hace la vida fácil a todos los que estamos en Madrid, seamos de donde seamos. Y la gente cuando salió el 11 de julio gritaba libertad, no más comunismo. Buscar la libertad no es un delito, buscar la libertad es una virtud, porque la libertad misma ya es una virtud. Un chino, una ucraniana, una cubana y una iraní está demostrando que hay muchas libertades en Madrid, y en Madrid caben todos sus acentos, eso es cierto. Creo que refleja el estado de la conciencia y el despertar de los pueblos que sí quieren el cambio. Al final, lo de la cancelación es como cabalgar el tigre, ¿no? O sea, uno va cabalgando mal que bien el tigre hasta que de repente el tigre lo tira y a lo mejor pues sus fauces terminan pues cerrándose sobre tu garganta. Lo que está sucediendo en nuestro país es que precisamente se está utilizando el BOE para imponer un modelo social diferente. La libertad, donde mejor se preserva es ejerciéndola. Creo que, por ejemplo, los jóvenes son quizá menos libres en algunos aspectos de lo que yo fui cuando era adolescente, porque simplemente todo lo que hacen está a la vista de todo el mundo. Libertad es poder ser diferente sin temor. La mayoría de los madrileños no queremos cerrar la ciudad. Somos el mejor reflejo de la España constitucional. Somos el mejor reflejo del éxito que supone la España constitucional. Porque el liberalismo es también en España, desde hace siglos, la articulación política de la libertad. Así lo entiendo y así lo vivimos en este Madrid, que no se ha olvidado de lo que siempre le contestaría a quien le preguntase. ¿Libertad para qué? Para vivir.